Estamos acá, retomamos de nuevo el trabajo con Frankie, que todavía más van a ver otro video que es el de terminar la columna de dirección, que lo empecé en el otro taller y todavía no lo terminé, que lo vamos a terminar acá. Pero antes de terminar la columna de dirección, como ya tenemos el motor y caja que le vamos a colocar, vamos a dejarlo de la columna de dirección suspendido, que lo van a ver después, o lo van a ver por ahí antes de este video, cuando lo termine lo van a ver. Y vamos a arrancar a ponerle motor y caja de la que va a ir definitivo. Motor y caja no va a ir el 6 cilindros, después de pasar por unas cuantas idas y vueltas de que 6 cilindros original, de que 6 cilindros con turbo, de que 6 cilindros con qué sé yo, un montón de cosas. Se terminó decidiendo por otro motor, que ahora lo van a ver, y otra caja. No va a tener la caja de Toyota, que iba a ser la que tenía al principio. Entonces volvemos a cambiar motor y caja. Le sacamos el 6 cilindros original y la caja de Toyota original, que era el túnel de la caja, estaba hecho en base a esa caja. Y ahora, como no va a ir con esa caja, hay que ver de nuevo qué altura nos queda todo y si la caja que vamos a poner ahora va a dar con el túnel como estaba fabricado, o hay que modificar algo, o vamos a ver lo que hay que hacer. Pero va a ir con un V8, con una caja Tremec, así que lo vamos a estar poniendo ahora. Estamos fabricando un soporte, pero lo vamos a poner ahora para ver cómo nos queda todo. Así que vamos a arrancar con eso. Ya el 6 cilindros ya lo sacamos, lo tenemos acá. La caja de Toyota, que seguramente va a ir para esta camioneta, la tenemos acá, que esta era la que en base a esta habíamos hecho todo. Ahora lo único que voy a hacer es medirla. Voy a tomar la medida de acá hasta acá, a ver cómo va con la Tremec, a ver si hay mucha diferencia. Más que nada para tener idea. Pero para medir y sacar conclusiones. Y esta es la caja que le vamos a poner, que es una Tremec de quinta, manual, obviamente. Así que vamos a ver, voy a tomar las medidas, a ver cuánto tenemos de acá hasta la palanca. Igual esta se puede rotar, para que la palanca más adelante o más atrás. A ver si va a haber que modificar mucho. Pero el tamaño yo la veo bastante parecida a la otra. Pone un pelito más grande, más robusta. Pero ahora lo voy a medir. Le voy a poner la campana y vamos a ver si lo ponemos en el motor para ya poner todo. Con la caja, las patas de caja, las patas de motor todavía no las tengo, la pata de caja tampoco la tengo, pero le puse unos taquitos de madera de cada lado para ver cómo quedaría la altura. Acá todavía está muy alto, tengo como 3 centímetros, así que está muy alto, no va a ir así tan alto, pero ya más o menos lo tengo en posición. Después acá tengo que probar el distribuidor que me entre, porque el distribuidor es el G y es muy grande, así que el motor por ahí lo corro un poquito para adelante, no me importa si queda más para adelante o más para atrás. Así que si lo voy a tengo que correr para adelante, lo corro para adelante, no hay ningún problema. Pero quiero ponerlo en posición y acá la caja no entra, queda como más largo, ¿ven? La parte de la caja voy a tener que cortar por acá. Podría dar vuelta a la tapa y que sale justo por el agujero. Si yo doy vuelta a la tapa, ¿ven? Sale justo por el agujero. Pero como tenemos la posibilidad de poner la palanca de cambio más atrás, que queda más pegadito a las rodillas, o sea, sin estirar tanto el brazo, se pasan los cambios.
Si estoy así, antes la palanca salía acá, que llevo justo con la mano, y ahora saldría por acá. Entonces, teniendo esa posibilidad, no voy a dar vuelta el coso de la caja para que me salga y ya lo saco acá más atrás y me queda más pegadito. Así que tengo que hacer el cortar por acá más o menos para que salga la palanca de cambios. Esto lo voy a cerrar después. Pero para hacer eso, ya lo estoy. Ahí está Nahuel levantándolo de atrás al auto para que quede más en línea y poder ya trabajar todo con el coche nivelado. Así que en cuanto termine eso, ya vamos a levantar un poquito el motor, hacer el agujero y a ver si podemos ya nivelar todo para ver cómo quiero la altura y para adelante y para atrás. Tampoco quiero cortar el piso porque como tiene que venir más adelante el motor, porque acá el distribuidor no va a entrar, porque tiene que ir acá y está muy pegado. Tampoco quiero cortar el piso. Así que por ahí, si yo lo corro para adelante, por ahí puede llegar a salir por el agujero ese o reformarlo muy poquitito. Así que primero lo voy a poner todo en posición, a ver cómo queda, a ver si tengo que qué es lo que tengo que modificar. Terminamos de colocar todo. Agrandamos el agujero, al final va un poquito más atrás, el agujero ahí quedaría la posición, después de eso hay que prolijarlo todo, ¿no? Obviamente. Ya tenemos la caja en medida, un poquito más arriba tendría que ir, pero ahí vemos que ting no sobresale del piso para abajo. Tendría que ir un poquito más levantada igualmente. Un poquito más alta de atrás. Colocamos el distribuidor para ver qué distancia nos queda, porque nos había quedado más para adelante, lo habíamos tirado mucho para adelante y ahora lo volvemos a tirar un poquito para atrás, pasa un dedo ahí, queda perfecto. Y vamos a fabricar las patas de motor. Ahora vamos a fabricar las patas en base a estas, que estas son las que habíamos comprado para el 6 cilindros. Así que estas las vamos a cortar todas, las vamos a churar y las vamos a hacer como a nosotros nos sirve. Y el motor igualmente podría bajar un poco más, porque vemos que todavía tiene mucha luz. Así que lo vamos a bajar un cachito más y si lo bajamos un cachito más, de ahí acá vamos a tener un poquito más de luz y si tengo un poquito más de luz, lo podemos correr un poquitito más para atrás. Cuanto más para atrás, mejor por la distribución del peso. Así que me voy a poner a fabricar las patas. Así ya sacamos todos estos taquitos y lo dejamos apoyado como tiene que ser. Terminé de modificar las patas, ahí ya me gusta la altura, las corté, las pulí, todo, me gusta cómo queda la altura, pero lo que no me gusta, que yo le puse estos dos tornillos para soldarla y el tornillo de ahí atrás, el último, después no me entra porque ven, quedan como torcida la pata, a ver si de este lado se puede ver mejor. Este es un poquito mejor, creo. La pata, ven, queda como, tendría que quedar así derechita, me está quedando como inclinada, entonces la punta de atrás, a ver. Ahí, la punta esa de atrás queda como ahí como pegada al tornillo, como a la cabeza del tornillo. Y no quiero que quede así, quiero que quede en el medio. Pero para el medio no va más, no tiene más corredera. De arriba sí, pero de abajo no. Así que voy a ver si ahora, a ver si vamos a sacar esto. Vamos a sacar. Lo que me gustaría hacer sería hacerle un poquito más de corredera a este de acá abajo. Hacerle más corredera para que la pata me quede más derechita. Si soluciono eso, ya estaría, porque la verdad que la altura ahí me gusta como queda. Solo me falta eso, así que voy a ver si cómo le hago un poquito de corredera. Después de ahí. limar y limar y limar, ya lo tengo a medida. Ahora sí me gusta, ¿eh? Ahora queda el tornillito bien en el medio, se puede apretar bien de atrás, queda centrada toda la pata, está centrada. Acá el distribuidor nos pasa los dedos. De este lado también, tenemos todo centrado. Creo que le saco la pinza para soldar, que si no, no lo van a ver. ¿Ven? Está todo centrada la pata esta con el soporte, cuando está todo completamente centrado, así que lo vamos a soldar ahí. Y abajo la pata de caja también está centrada, que les voy a mostrar. Acá tiré una línea
una regla del centro de la caja para ver cómo nos queda. Entonces medimos, a ver si estiro la cinta métrica, medimos de la punta para estar seguros, ¿no? Se mide de la punta ya del zócalo, que el zócalo es el chasis, de la punta del zócalo al medio, medimos de un lado y después damos vuelta y medimos del otro, y nos tiene que quedar centradito. Lo medimos ahí, que nos quede justo la misma medida de los dos lados. Entonces ahí ya tenemos el centro. Vamos a soldar las patas y después más adelante, cuando saque el piso, le voy a fabricar una pata acá, porque esta es la pata que tenía para la otra caja y ya no va a ir, porque me queda ahí de alta. Así que ahora estoy pensando en reformar todo, en hacer esta pata alta y que pase el escape por abajo. Ya vamos a ver, pero cuando saque el piso, no quiero sacar todo el piso y no lo quiero fabricar ahora porque es muy incómodo fabricarlo acá abajo. Así que cuando no tenga el piso, voy a fabricar todo bien. Listo, terminamos los soportes, ya dejamos las patas de motor colocadas, bien centraditas, todo bien derechito como yo las quería dejar. Nos quedó acá la luz con el distribuidor, entra un dedo, impecable. Por más que pase, que justo quede el lado del tornillo, justo quede el tornillo ahí, también pasa casi el dedo, así que eso no va a tocar jamás. Aparte del motor, no se para adelante y para atrás, no se mueve. Y si queda ahí fuera el tornillo, queda más espacio. La pata quedó toda derechita, quedó perfecta. Ya tiene los tornillos puestos, los apreté así nomás con la mano, pero ya están apretados. Las dos quedaron impecables, la verdad que quedaron re bien. Y la altura que quedó al final es esa, ¿ven? Se lo voy a poner el dedo para que no me llegue a entrar el dedo. Quedó un poquito alto, para mí esto yo lo hubiese dejado un poquito más bajo, un poquito, pero ya era como muy jugado. Digo, si tiene un poquito de movimiento o algo, digo, más vale lo dejo así, aunque las patas son muy rígidas. Estas patas son rígidas. Pero digo, bueno, lo voy a dejar ahí, por las dudas, no sé. No me entra el dedo, podría dejarlo unos milímetros más abajo, pero ya eran unos milímetros que no iba a significar mucho. Después, para lo que me estuvieron preguntando, no les conté nada de este motor, pero les voy a contar ahora. Este motor es un motor 350, pero no es un 350 común y corriente. Tiene algo de 400 y pico de caballos. Tiene tapas de aluminio, tiene una leva, tiene botadores... balancines a rodillo, tiene un par de cositas. Viene ya con el mini starter, con el equipo de aire acondicionado chiquito, miren lo que es esto, como una lata de durazno más o menos de grande. Alternador de ciento y pico de amper, ya tiene la bomba para la hidráulica y viene con poliver, y tensor. Así que la verdad que esto es una maravilla, y aparte que va con la caja Tremec, que es una caja de quinta. Con la relación, la caja de quinta, la Tremec, hay tres modelos para General Motors, que son los básicos, que venden sin reformar mucho, que ya los ponen y ya está. Y viene con tres relaciones. Una que es requete contra recortita, una que es muy similar a la original, y esta que es prácticamente igual a la original, pero con quinta. Tiene la misma relación de primera, segunda, tercera, cuarta, son todas 1-1, y la quinta un poquito más larga que la otra. Así que... es la que pone generalmente todo el mundo. Le pusimos esa Tremec, que aguanta hasta 600 HP, así que va bien con el motor, no se va a romper, calculamos que no se va a romper, porque el motor tiene 400 y algo y la caja aguanta 600. Así que eso es lo que vamos a poner. La caja Tremec, que ya está colocada debajo, y la vamos a ver cuando saquemos el piso, y el motor este. Con el distribuidor electrónico, y va a ir con una inyección, con un Holley Snipper de 4 bocas, y después faltaría, bueno, los escapes, que todavía no sabemos si le vamos a poner unos ya fabricados nuevos o va a haber que hacerlos a medida, porque recuerden que todo esto no está como el original. Así que vamos a ver después qué hacemos con eso. Y bueno, ahora habría que ir armando ya el frente. Vamos a ir armando el frente para ya ver cómo nos queda la trompa, porque el tema de esto es que el distribuidor no nos toque el capó. Que el distribuidor no toque el capó, porque el dueño no quiere ponerle un coil induction, no quiere poner un lomo al capó, quiere mantener el capó original, pero el motor está 10 centímetros más arriba, así que no sé, vamos a ver si pasa, vamos a tener un problemita. Este todavía tiene que bajar un poquito más, porque no está colocado, pero no está calzado en la bomba de aceite. Ven que todavía no bajó del todo, le falta calzar abajo en la bomba de aceite, pero bueno, son 5 milímetros. Y estamos medio jugaditos, acá estamos pasando medio. Por él le sacamos la tapa esa, vamos a ver.
Pero bueno, necesito armar la trompa para hacer la altura de todo. De última también, se le puede cortar el capó, se le cortan los nervios de adentro, justo ahí donde está el distribuidor para que pase. No quiere ponerle con loma, así que hay que hacer como sea, tiene que entrar el capó original. Así que bueno, así estamos más o menos, ya tenemos motor y caja, esto es lo que va a ir, no se va a cambiar más. Ahora los voy a dejar con unas tomitas lindas del motor. Recuerden suscribirse al canal, ponerle me gusta, darle a la campanita, vayan al Instagram, vean fotos, entreténganse que hay de todo. Nosotros nos estamos viendo en el siguiente video.